Pues bastante bien, ¿no? Pues mientras esté ganando y esté haciendo las cosas bien, pues todo el mundo está contento. Sabemos que son juegos de práctica en este momento, pero las cosas están caminando como uno quisiera. Sabemos que vienen unos recortes todavía para algunos compañeros, pero nos estamos poniendo listos para la temporada que viene. Pues bastante fuerte, yo creo que los otros 7 equipos saben el poderío que este equipo tiene, aparte de la velocidad con los nuevos muchachos, con Walter, con la chispa. Entonces sabemos que tenemos poder, tenemos velocidad. Pues nosotros bastante contentos por eso. ¿Quién sabe a los demás cómo les vaya a ir? Sí, definitivamente sabemos la carga que nosotros tenemos, puesto que es el último año de este estadio. Tenemos la encomienda de ganar y nada más ganar para representar a México en la Serie del Caribe, en el nuevo Estadio Sonora. Entonces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y estamos pues al 100%, ¿no?, preparándonos para esto. Bueno, yo creo que muy contento porque yo creo que es un equipo de gran tradición. No se esperaba eso, ¿va? Yo salí perteneciendo al equipo de Mochis, no tuvimos ningún convenio con ellos y gracias a Dios me llamaron aquí del equipo de Hermosillo y contento y feliz más que nada porque es un gran equipo. Bueno, yo creo que eso yo tenía rato que no veo tantos frutos con gran experiencia, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy bueno para el equipo de Hermosillo, porque los zurdos son lo fundamental en un equipo. Yo creo que para a veces con uno, con dos outs que saquen durante un juego, yo creo que son bien importantes para ganar un juego. Bueno, yo creo que tener una buena temporada, ¿no? Tener una buena temporada, que el equipo califique para los playoffs y quién no está pensando en una Serie del Caribe, ¿no? Yo creo, pero tenemos que ir paso por paso. Yo creo que tenemos primero que empezar aquí con el equipo a hacer una buena temporada para que más adelante ya estemos pensando en otros proyectos más. Me encanta estar aquí en el estadio y sentir la atmósfera en este primer día. Este es un grupo divertido. Sé que aquí la cultura del béisbol es diferente, con más pasión. En algunos aspectos, el béisbol es béisbol. Pero sí hay diferencias culturales. Es divertido conocer la cultura de México y eso lo aprecio mucho. Es un gran honor que la organización de los Bravos de Atlanta me haya reconocido. Es muy bueno. Es un gran honor el ganarlo y ahora estar aquí en México. Ha sido un año de locos, pero muy divertido. Solo que vengan a apoyarnos, se van a divertir.